El gobierno de la Ciudad de México destinó para este año una inversión de 379.8 millones de pesos para la remodelación del Centro Histórico de la capital, la cual contempla la revitalización de 195.244 metros cuadrados de superficie en 6 frentes de obra, también la intervención de 4 plazas públicas y la recuperación de 70 inmuebles.
Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México informó la conclusión de los trabajos de restauración de la columna del Ángel de la Independencia, el cual resultó dañado como consecuencia del sismo de septiembre de 2017. La inversión del proyecto fue de 22.4 millones de pesos. Los trabajos que se realizaron fue de refuerzo estructural, rehabilitación de las piezas de cantera dañadas, así como limpieza, rehabilitación de escalones y reemplazo de iluminación. Déjanos tu comentario. ¿Qué te parece la restauración que se está realizando en el Centro Histórico de la capital? ¿Qué te parece la nueva imagen que tiene el Ángel de la Independencia? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.